Bienvenidos a la Escuela Permanente de Ecografía en Obstetricia y Ginecología, una experiencia integral para aprender los fundamentos de nuestra profesión, un importante detalle técnico y metodológico sobre el diagnóstico prenatal. La filosofía de la escuela es difundir el conocimiento científico para su utilización en la práctica clínica diaria y enseñar el 100% de nuestra experiencia. El siguiente video está dedicado al examen morfológico del feto. En este presentamos algunos consejos técnicos y metodológicos que a menudo faltan en los cursos clásicos comunes que pueden ayudarle en la evaluación de la anatomía fetal. De hecho, la especificación de esta lección no es el diagnóstico de anomalías fetales, sino de entregar herramientas para la correcta evaluación de la anatomía fetal, que es el requisito indispensable para el diagnóstico de anomalías fetales. Gracias por vernos. Antes de comenzar el examen fetal, quiero mostrarle algunos planos ecográficos estándar sugeridos por la comunidad científica para la evaluación de la biometría y anatomía fetal. Empezando por la cabeza, podemos ver el plano transtalámico, que se utiliza para la medición del diámetro hipareteal u occipito frontal, la circunferencia craneana y las cavidades del sistema ventricular cerebral fetal. En este plano, podemos ver muchos aspectos anatómicos del cerebro, como el tálamo, el tercer ventrículo, el cavum del septum pellucidum, la hoz del cerebro, los ventrículos laterales, los plexos coroideos y la ínsula. Inclinando el transductor hacia abajo y posteriormente podemos ver los pedúnculos cerebrales, la fosa posterior con sus estructuras como el cerebelo, la cisterna magna con el quiste de la bolsa de Blake y el pliegue nucal. Enderezando la sonda y bajando un poco podemos ver los ojos con los cristalinos. Mirando el tórax, tenemos que evaluar los pulmones y el corazón con la vista de las cuatro cámaras. Evaluamos el tracto de salida derecho e izquierdo. Al nivel del plano para la evaluación con la circunferencia abdominal podemos ver el estómago, el hígado, el seno portal, la aorta, la vena cava inferior y las glándulas suprarrenales. Bajando un poco es posible ver la inserción del cordón en la pared abdominal. Lateralmente podemos ver los riñones y bajando la vejiga con las dos arterias umbilicales y finalmente el sexo del feto. Otros planos de exploración importantes están relacionados con la evaluación de la columna vertebral en los tres planos ortogonales: el perfil facial, los labios, la nariz, todos los huesos, como el húmero, cúbito, radio, fémur, tibia, peroné y las extremidades, manos y pies. Antes de comenzar, es muy importante tener en cuenta algunos aspectos claves. Por ejemplo, colocar a la paciente en la posición correcta. Esta debe ser en decúbito supino, con la espalda totalmente extendida, bajando el respaldo de la cama. Podemos utilizar una almohada bajo el cuello para reducir las posibles molestias. Este paso mejorará la posición y visibilidad de las estructuras fetales. Es importante elegir la sonda correcta y su preajuste en relación con algunos aspectos, como la edad gestacional, el objetivo del examen de ultrasonido. Por ejemplo, será diferente si se tiene que examinar el corazón fetal, el lugar del cerebro o los órganos abdominales, el hábito de la paciente y el espesor de su pared abdominal. Generalmente prefiero preajustar la máquina con un contraste alto y lectura de fotogramas rápido. Esa es la razón por la que cuando es posible y particularmente cuando la pared abdominal es delgada, elijo una sonda con alta frecuencia. Al haber utilizado un haz de ultrasonido en la región de interés, esto aumentará la lectura de fotogramas. Elijo un mapa de grises con alto contraste. Selecciono una escala de color como la sepia, porque el ojo humano es más sensible
al color en lugar de la escala de grises simple, y generalmente selecciono un rango dinámico alto con el fin de aumentar el contraste. Y por último, muy importante, pongo el foco en la región precisa de interés. Al escanear el feto, sugiero seguir una especie de esquema mental para la visualización de la anatomía fetal, pero para ahorrar tiempo sugiero buscar lo que es alcanzable y lo que es visible por el haz de ultrasonido en función de la posición fetal. Comenzando con el examen, el primer paso es el reconocimiento del dorso y posición fetal. En este caso se puede ver que el feto es cefálico, con el dorso fetal a la derecha, por lo que generalmente una de mis prioridades es comprobar si el corazón es alcanzable por el haz de ultrasonido. Como se puede ver en este caso, el corazón es claramente visible. Antes de comenzar la evaluación del corazón, quiero mostrarles algunos aspectos teóricos. Como pueden ver, hay muchos planos de exploración sugeridos para el corazón fetal. La vista de las cuatro cámaras es absolutamente la más importante. Un muy buen examen de esta vista le permitirá reconocer la mayoría de las anomalías fetales cardíacas, pero no es suficiente y debemos ser capaces de obtener los otros planos de exploración, ya que he subrayado en amarillo, en particular, el tracto de salida izquierdo y derecho, la vista de los tres vasos y tráquea, el arco ductal y aórtico y la vista de la vena cava. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en la vista de las cuatro cámaras? El corazón está a la izquierda del tórax, con el ápice apuntando a unos 45 grados hacia adelante y hacia la izquierda. El corazón está por encima del diafragma y no hay estructuras anormales en el tórax, como por ejemplo el estómago. La superficie ocupada por el corazón es aproximadamente un tercio de la del tórax. Tanto los ventrículos como las aurículas están presentes y tienen aproximadamente el mismo tamaño. El ventrículo izquierdo ocupa el ápice del corazón. La banda moderadora es visible hacia el ápice del ventrículo derecho. Los septos intraventriculares e intraauriculares están presentes y parecen intactos. Para el septo interauricular hay que evaluar el foramen oval, con el septum primum flotando libremente hacia la izquierda. Las válvulas auriculoventriculares están presentes y parecen normales, con un ligero desplazamiento del borde medial de la válvula tricúspide hacia el ápice. La presencia y disposición de las venas pulmonares. Y finalmente, algo que no es estrictamente visible en la visión de cuatro cámaras, pero muy cercana a ella, es el seno coronario, que incluye en esta lista porque la visualización es muy fácil e importante. De hecho, el seno es fácilmente visible sobre la válvula mitral, yendo desde la vista de las cuatro cámaras, un poco hacia abajo, la pared posterior del corazón fetal. Recordando que el corazón fetal es horizontal y la visualización de estos vasos es muy importante, en algunas situaciones para identificar el lado izquierdo del corazón, por ejemplo, algunos isomerismos, como cuando no está claro cuál es el lado derecho e izquierdo del corazón. En este corto cine loop intentaremos visualizar todas las estructuras del corazón fetal que mencionamos antes de la diapositiva anterior. En primer lugar, se puede ver sobre la válvula mitral el seno coronario, que va a la aurícula derecha. Las válvulas auriculoventriculares están presentes y parecen normales, con todas las válvulas moviéndose libremente hacia los ventrículos. El ligero desplazamiento del borde medial de la válvula tricúspide hacia el ápice. El aspecto y dimensión de los ventrículos, que tienen aproximadamente igual tamaño, con un ventrículo izquierdo formando el ápice del corazón y con el ventrículo derecho debajo del esternón una banda moderadora. Podemos ver las aurículas, que tienen aproximadamente igual tamaño, con el foramen oval y el septum primum flotando libremente en la aurícula izquierda. Podemos ver las dos venas pulmonares inferiores entrando en la aurícula izquierda, con la aorta torácica situada muy cerca y posterior a la aurícula izquierda. Como ya mencioné,
Es bien conocida la importancia de la vista de las cuatro cámaras en el diagnóstico de las anomalías cardíacas fetales. Aquí pueden ver las principales patologías que es posible de observar en la vista de las cuatro cámaras, en particular la ectopia cordis, la hipoplasia ventricular, los ventrículos únicos, cardiomegalia y/o hipertrofia, grandes defectos interatriales e interventriculares, atresias valvulares, dislocaciones cardíacas, derrames pericárdicos, anomalía de Einstein y tumores cardíacos. Pero como se puede ver aquí, hay algunas patologías que representan un verdadero reto en el diagnóstico prenatal, que no son diagnosticables en la vista de las cuatro cámaras, y en particular la tetralogía de Fallot, la traposición de las grandes arterias, el tronco arterioso, los ventrículos con doble salida, la estenosis o atresia de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar, y las anomalías del arco aórtico, como la coartación, la interrupción, la presencia de arco aórtico derecho o el doble arco aórtico. Por lo tanto, para hacer el diagnóstico de algunas patologías cardíacas fetales muy importantes, necesitamos más que la vista de las cuatro cámaras. Y aquí, en esta sesión, les enseñaré la metodología para alcanzar algunas otras vistas cardíacas muy importantes y particularmente cómo obtener los tractos de salida izquierda y derecha en la vista de los tres vasos y tráqueas, comenzando por la vista de las cuatro cámaras. En este esquema se puede ver que hay un movimiento muy simple, en particular al inclinar el transductor hacia la cabeza del feto. Y con este simple movimiento se puede llegar a estas vistas cardíacas muy importantes. Aquí les mostraré la metodología para obtener los tractos de salida izquierdos, comenzando por la vista de las cuatro cámaras. Pueden observar aquí en rojo, está representado el haz de ultrasonido. Deben recordar que el corazón en el feto está en posición horizontal. Para obtener esta vista, deben colocar el transductor perpendicularmente al cuerpo fetal para obtener el tracto de salida izquierdo. Como ya mencioné, se debe de inclinar el transductor hacia la cabeza del feto. Aquí les mostraré el movimiento para mejorar el transductor. Se ha de inclinar y rotar un poco hacia el hombro derecho del feto. Y ahí pueden ver el tracto de salida izquierdo con la continuidad entre el tabique interventricular y la aorta descendente. Aquí está la válvula aórtica, la válvula mitral, que ahora se está abriendo durante la diástole. Con la sístole, la válvula mitral está cerrada y la válvula aórtica está abierta. Para obtener el tracto de salida derecho, comenzando de nuevo desde la vista de las cuatro cámaras, se tiene que inclinar el transductor hacia la cabeza del feto, un poco más que antes, pero se debe de rotar el transductor hacia el hombro izquierdo del feto. Aquí les mostraré la metodología. Inclinar, pero en este caso rotar hacia el hombro izquierdo del feto. Y aquí se puede observar el tracto de salida derecho. Aquí se puede ver el esquema de acción para obtener el tracto de salida. Nuevamente, en la vista de las cuatro cámaras, el haz de ultrasonido es perpendicular. Para el tracto de salida izquierdo se debe inclinar y rotar hacia el hombro derecho. Para obtener el tracto de salida derecho se debe inclinar un poco más y rotar hacia el hombro izquierdo. Aquí está la lista de control para los grandes vasos. Uno debe evaluar la aorta que está surgiendo del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar del ventrículo derecho. Se debe de comprobar que estos dos vasos se cruzan. También se tiene que observar que no existe defectos septales ventriculares, particularmente defectos membranosos, y observar su alineación con el fin de descartar algunas patologías como por ejemplo la tetralogía de Fallot. La arteria pulmonar y la aorta son aproximadamente del mismo tamaño con la arteria pulmonar. El tracto pulmonar
es un poco más grande que la aorta, con una proporción de 1.2 a 1. Tienes que comprobar la continuidad de los vasos y la disposición de los vasos, en particular el tracto pulmonar y el ducto arterioso. Se puede observar aquí, la aorta debe estar a la izquierda, con la tráquea a la derecha, y si se tiene que se comprobar el número de vasos, 1 pulmonar, 2 aorta y la vena cava superior, no más vasos que estos 3. Y aquí está la tráquea. Ahora que ya sabemos cómo obtener los tractos de salida derecho e izquierdo, aquí les mostraré la metodología para obtener la vista de los 3 vasos y tráquea. Sugiero empezar desde la vista del tracto de salida derecho. Desde esta vista tenemos que inclinar el transductor aún un poco más. De esta manera podremos ver la vista de los 3 vasos y la tráquea. Aquí se puede ver prácticamente cómo se puede obtener la vista de los 3 vasos y tráquea. A partir del tracto de salida derecho se debe inclinar el transductor un poco más y hay que reducir la rotación hacia el hombro izquierdo, como aquí. Y aquí se puede ver la vista de los 3 vasos y tráquea. Como se puede ver en el esquema de acción, para obtener la vista de los 3 vasos y tráquea, como ya indiqué previamente, se tiene que inclinar el transductor y a su vez también mencioné cómo rotar el transductor para obtener el tracto de salida derecho e izquierdo. Así que podemos empezar desde la vista de las 4 cámaras, obteniendo el tracto de salida derecho. Y para obtener la vista de los 3 vasos y tráquea ya mencionado, este se debe inclinar un poco más y reducir un poco la rotación hacia el hombro izquierdo del feto. Ampliando la imagen de los movimientos de la mano, podemos ver la metodología para obtener estas vistas. Inclinando el transductor, rotando hacia el hombro derecho, y así se obtendrá el tracto de salida izquierdo. Observemos los movimientos, son muy leves. A partir de la vista de las 4 cámaras, se tiene que inclinar hacia la cabeza del feto, girar hacia el hombro izquierdo, un poco más, y con un poco más de inclinación que antes, y se obtendrá el tracto de salida derecho. Para obtener la vista de los 3 vasos y tráquea, se tendrá que inclinar un poco más aún, de nuevo, y para reducir ligeramente la rotación hacia el hombro izquierdo del feto. Se puede apreciar que estos movimientos son muy pequeños, pero muy importantes que se entienda la metodología. Aquí se puede ver la verificación de checklist para la vista de los 3 vasos y tráquea. Como ya mencioné, debemos de comprobar el número de vasos. Deben ser 3, el tronco de la arteria pulmonar, el ductus arterioso y la aorta con el istmo. Así que la aorta pulmonar, vena cava superior y la tráquea aquí. Justo delante y sobre el corazón se puede ver el timo. Es un poco menos ecoico que los pulmones. Y en esta vista tienes que comprobar el número. Como ya lo dije, la disposición de los vasos, el tronco de la pulmonar, el ductus arterioso y la aorta deben estar a la izquierda de la tráquea y la vena cava superior a la derecha. Como pueden ver aquí, la dimensión, apariencia de los vasos, la arteria pulmonar es un poco más grande que la aorta, con una proporción de 1.2 a 1. Y la dirección del flujo de los vasos, esto es muy importante. Cuando se examina el corazón, esta vista se tiene que revisar el Doppler color. Esto es para ver la dirección del flujo, que debe ser en la misma dirección. Ahora somos capaces de ver muchos aspectos del corazón, pero si queremos tener más, debemos hacer el examen del arco ductal y el arco aórtico. Para esto sugiero empezar desde la vista de los 3 vasos y tráquea, particularmente como se está en la vista de los 3 vasos y tráquea.
Para obtener el arco ductal se debe de alinear el haz de ultrasonido con la arteria pulmonar y luego se tiene que rotar el transductor 90 grados para obtener la vista ductal. Para la aorta, partiendo de la vista de los tres vasos y tráquea, hay que alinear el haz de ultrasonido con la aorta y a continuación se debe de girar el transductor 90 grados para obtener la vista del arco aórtico. Partiendo de la vista de los tres vasos y tráqueas, alineado con la arteria pulmonar, rotación de 90 grados y así obtendremos la vista del arco ductal. Para obtener la vista del arco aórtico, se debe de alinear el haz de ultrasonido con la aorta, moviendo el transductor más hacia el hombro derecho del feto, rotando el transductor 90 grados, y aquí se podrá ver el arco aórtico. Aquí pueden ver el esquema de acción para obtener el arco ductal desde la vista de los tres vasos y tráquea. Hay que alinear el haz de ultrasonido, moviendo el transductor hacia el hombro derecho y donde uno alineará el haz de ultrasonido con la arteria pulmonar. Después de eso, se tendrá que rotar el transductor 90 grados de esta manera. Y aquí está la vista del arco ductal. Para el arco aórtico, como les dije, se tiene que hacer la alineación con la aorta, moviendo el transductor hacia el hombro derecho. Cuando se encuentra en esta condición con la alineación perfecta con el arco aórtico, se tiene que girar el transductor en 90 grados, como se puede ver aquí. De esta manera se accederá a la vista del arco aórtico. Cuando se está examinando el corazón fetal y particularmente cuando se está visualizando el arco aórtico, moviéndose un poco más hacia el hombro derecho del feto, se tiene que evaluar el retorno venoso derecho con la visualización de las venas cavas que van hacia la aurícula derecha, la llamada vista de vena cava. Para la evaluación del corazón fetal, siempre es importante utilizar el color. Por esto, aumentará la información que podemos obtener del examen, ayudándonos en la evaluación de la estructura y la función del corazón, aumentando nuestras posibilidades de evaluar la fisiología o fisiopatología en caso de anomalías cardíacas fetales. El uso extendido del Doppler es una parte de la ecocardiografía, lo cual no está incluido en esta lección, pero aquí quiero subrayar que el uso del Doppler color puede ayudarnos en la evaluación de algunas estructuras cardíacas, como la integridad del septo intraventricular. Para hacer eso, se tiene que aumentar el ángulo de insonación entre el septo y el haz de ultrasonido, y se debe buscar la superposición de color a través del septo. Con color, los defectos septales interventriculares generalmente se ven con el fenómeno llamado aliasing, que es debido a la alta velocidad del defecto del tracto sanguíneo y se ven amarillo como una llama. Como se puede apreciar, después del septo voy a examinar las válvulas atrioventriculares, cambiando el ángulo de insonación de manera de maximizar el efecto Doppler, reduciendo el ángulo entre el flujo sanguíneo y el haz de ultrasonido. De esta manera es posible evaluar la funcionalidad de las válvulas y, por ejemplo, la continencia o la presencia de un reflujo durante la sístole ventricular. Como se puede apreciar aquí, existe un poco de regurgitación a través de la válvula tricúspide. Durante la vida fetal, un poco de regurgitación es parafisiológico, debido a la madurez funcional de la válvula, y está particularmente presente a través de la válvula tricúspide. Esta clase de regurgitación leve debe ser inferior a 70 milisegundos, o más fácil, inferior a la mitad de la sístole ventricular con una velocidad inferior a 90 centímetros por segundo. Aquí, por ejemplo, de la manera de la velocidad del perfil, podemos ver que esta regurgitación es muy pequeña, sin ningún significativo clínico. Examinando el corazón, tenemos que reconocer muchos otros órganos torácicos. Aquí, por ejemplo, se puede ver el timo, que está situado justo delante
y superiormente al corazón. Se puede ver que es menos ecogénico que los pulmones. Se puede ver aquí en el plano longitudinal y en el plano transversal. Es muy fácil de identificar, particularmente en la vista de los tres vasos y tráquea, justo detrás del esternón. Aquí se puede ver la tráquea, comenzando desde la vista de los tres vasos. Bajando se pueden ver los bronquios principales, veas aquí las dos ramas principales de la arteria pulmonar, izquierda y derecha, y aquí los dos bronquios principales. La confluencia en la tráquea, viendo longitudinalmente, podemos ver la porción terminal de la tráquea y al final de la tráquea, justo detrás del arco aórtico. Nuevamente, aquí podemos ver en la vista transversal los dos bronquios principales y yendo longitudinalmente podemos seguir los segmentos superiores de la tráquea, empezando por la faringe fetal. Podemos ver la epiglotis y yendo hacia abajo podemos seguir todos los segmentos de la tráquea y su término justo detrás del arco aórtico. Otro órgano fetal que a veces es posible ver es el esófago. Se puede ver que es muy delgado con las paredes hiperecogénicas. Este va bajando y anteriormente y podemos seguir inclinando el transductor en todos los segmentos. A partir de la faringe bajando, inclinando la inserción en el estómago. Obsérvese el principio, aquí justo detrás de la tráquea e inclinando hacia abajo se puede seguir todos los segmentos. Y al final se puede inclinar un poco en el lado izquierdo con la finalidad de ver la inserción en el estómago. Después de la evaluación de los órganos torácicos, en relación con la posición del feto y con la posibilidad de visualización de los otros órganos fetales, nos podemos enfocar en el abdomen. Aquí se puede ver el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal relativa a él. Muy cerca del estómago, el hígado, con el diafragma, que separa el hígado del pulmón derecho, el corazón y el pulmón izquierdo. Girando la sonda hacia el plano transversal, podemos reconocer la vista correcta para la medición de la circunferencia abdominal, con una visualización de los puntos de referencia relativos como las glándulas suprarrenales, el signo de la G, relacionándose con la porción intraabdominal de la vena umbilical y el seno portal, el estómago, la vena cava inferior y la aorta abdominal. Para estar seguros de que este plano es correcto, se tiene que reconocer todos esos puntos de referencia. Y para evitar la visualización de los riñones y de la última porción de la vena umbilical que está más cerca del ombligo. Como ya mencioné, generalmente se debe seguir una especie de esquema mental para la visualización de la anatomía fetal, pero para ahorrar tiempo yo sugiero buscar previamente lo que es alcanzable por el haz de ultrasonido en relación a la posición fetal en cada momento de tu tiempo de escaneo. Aquí, por ejemplo, se puede ver que la cabeza está deflectada y no es posible su evaluación, por lo que me desplazo hacia la cara, que está justo por debajo de la sonda. Bajando podemos ver el hueso maxilar y podemos intentar evaluar la integridad del paladar. Para hacer eso, tenemos que ver la integridad del margen posterior del hueso del paladar, porque la hendidura eventualmente presentada comienza posteriormente y puede ser visible con un borde hiperecoico con dos pequeños arcos. Se puede ver la faringe e inclinando la sonda se puede ver muy claramente justo detrás de la lengua el margen posterior del hueso del paladar como dos pequeños arcos. Desplazándose a lo largo del plano sagital se puede ver el perfil facial con los labios y la nariz, para excluir la presencia de micrognatia. Se debe de recordar que la línea ideal que conecta la punta de nariz y la punta del mentón debe tocar la punta de los labios. En esta posición fetal favorable es posible observar los detalles de los ojos, como el anillo fibrótico sobre los músculos oculomotores y detrás del globo ocular el nervio óptico de ambos lados. Aquí es claramente visible el anillo fibrótico del nervio óptico y en el otro lado el nervio óptico,
y el anillo fibrótico para la inserción de los músculos oculomotores. En la vista sagital, justo por encima de la lengua, es posible ver el paladar blando y la úvula. Esto es otro signo de integridad del paladar. La úvula es particularmente visible, como aquí, cuando la lengua se mueve. Si inclinamos el transductor hacia abajo, es posible ver el paladar duro. Debido a la posición favorable de la cabeza, comenzaremos el análisis de ella, que es claramente visible, y obteniendo la vista transtalámica es posible examinar la biometría cefálica y la anatomía cerebral. En esta vista la órbita y la estructura de la fosa posterior no son visibles, pero es posible ver la hoz del cerebro, el tálamo, los cuernos anteriores y posteriores de los ventrículos laterales y el cavum sobre el septum pelúcido, el plexo coroideo, la ínsula y la corteza cerebral lisa de los hemisferios. Esta es la vista correcta para obtener algunos parámetros biométricos, como la circunferencia de la cabeza, el diámetro biparietal y el diámetro occipito frontal. Todas estas medidas deben ser tomadas desde el exterior, a excepción de la DVP, que se obtiene colocando los calipers desde el exterior de la porción proximal hacia el interior de la porción distal del cráneo, como se muestra aquí. Inclinando el transductor hacia abajo y posteriormente, podemos tratar de examinar la fosa posterior, que en este momento no es claramente alcanzable. Por esta razón decidí realizar un TUI, que es una imagen tomográfica por ultrasonido, que permite obtener todo el cerebro fetal con todas sus estructuras. De esta manera, es posible navegar por todo el cerebro fetal, obteniendo cada sección que es más legible para la evaluación de la anatomía fetal. De esta manera es posible conseguir secciones virtuales, como aquí, las secciones sagitales y particularmente la sección sagital media, observando algunas estructuras cerebrales, de que de otra manera en este momento son imposibles de obtener, tales como el cavum del septum pelúcido, la cara medial del tálamo, el tercer ventrículo, el acueducto silviano, cuarto ventrículo, la integridad de la pared cerebelosa. Ahora la vista transcerebelosa es fácilmente alcanzable y es posible ver la porción posterior e inferior del tálamo, los pedúnculos cerebrales, la fosa posterior, evaluando sus estructuras, todo el cerebelo con el vermis y los hemisferios, la cisterna magna con el quiste de la bolsa de Blake y el pliegue nucal. Como podemos ver, el pliegue nucal debe ser medido del exterior del hueso occipital hasta el exterior de la piel occipital. Entonces, en esta diapositiva es posible ver dos de las vistas más importantes para la evaluación del cerebro fetal, un plano transtalámico y el plano transcerebeloso, y cómo se tiene que obtener la sonda del primer al segundo plano, inclinando hacia abajo y posteriormente. De nuevo, obteniendo la vista transtalámica, es posible examinar la biometría cefálica y la anatomía cerebral. En esta vista es posible ver la hoz cerebral, el tálamo, los cuernos anteriores y posteriores del ventrículo lateral, el cavum del septum pelúcido, el plexo coroideo, la ínsula y la corteza cerebral lisa. Como ya he mencionado, esta es la vista correcta para obtener algunos parámetros biométricos, como el perímetro cefálico, el diámetro biparietal, el diámetro occipito frontal. Todas estas medidas deben ser tomadas desde afuera, excepto el DVP, que se obtiene colocando los calipers desde afuera del cráneo proximal hacia dentro del cráneo distal, como se muestra aquí. Con la vista transcerebelosa es posible ver la porción posterior inferior del tálamo, los pedúnculos cerebrales y la fosa posterior, evaluando sus estructuras, todo el cerebelo en el vermis y los hemisferios, la cisterna magna con el quiste de la bolsa de Blake y el pliegue nucal. Como se puede apreciar, el pliegue nucal debe medirse desde el exterior del hueso occipital hasta el exterior de la piel occipital. Cuando es directamente posible, o como he mostrado aquí representando con una tecnología TUI,
Es muy importante obtener la vista medial sagital para la evaluación de algunas estructuras anatómicas cruciales, como el cavum del septum pellucidum, la cara medial del tálamo con el tercer ventrículo, el acueducto silviano, el cuarto ventrículo, toda la vermicere velosa, la cisterna magna y la estructura pontina del tronco cerebral. Aquí se pueden ver resaltadas las estructuras cerebrales que acabo de describir. A veces es posible obtener directamente la vista media sagital y es posible observar las mismas estructuras recién descritas. De esta manera es muy fácil reconocer el cuerpo calloso con todas sus porciones. Gracias a la posición favorable de la cara, rodeada por el líquido amniótico, intento hacer el renderizado de la superficie con la nueva tecnología HD Life. Es muy fácil y rápido para evaluar los detalles de la cara fetal utilizando la iluminación virtual, como se puede apreciar aquí. Debido a la posición desfavorable del feto, dejamos de lado el examen de algunas estructuras cefálicas que en este momento son visibles, como la vista coronal o de la cara, observando la punta de la nariz con los orificios nasales, los labios superiores e inferiores, el mentón. De esta manera podemos excluir no solo que se mostró anteriormente la palatoesquisis, sino también la labiosquisis. Otro paso importante en la evaluación de la anatomía fetal es la evaluación de todos los segmentos de la columna vertebral fetal. Como se puede ver, también es posible reconocer la médula y sus meninges, desde las estructuras cefálicas hasta el conus medularis, que llega hasta el segundo cuerpo vertebral lumbar y continúa como la cauda equina, pero no es visible ecográficamente. Si disponemos de ella, podemos utilizar la reconstrucción 3D, que nos ayudará en la detección de las diferentes partes de la columna fetal y las costillas. Se debe recordar la evaluación de la presencia y regularidad del sacro entre los huesos ilíacos para excluir agenesia sacra. Evaluando la espalda del feto, se ha de recordar examinar los riñones, inclinando el transductor hacia abajo para excluir la sombra de las costillas. Elegiendo esta vista es posible evitar la sombra de las costillas y obtener una muy buena visualización de estos órganos. Si está disponible también, ahí podemos usar la tecnología de volumen y en particular podemos utilizar el TUI, imágenes tomográficas de ultrasonido, que nos ayudará no solo en la evaluación, sino también en la documentación de la presencia y regularidad de ambos riñones, navegando a través de las estructuras anatómicas. Como se puede ver aquí, antes de iniciar la adquisición TUI, es importante poner la sonda justo en el centro de la sección transversal posterior, con el fin de excluir la sombra de la columna vertebral. Ahora podemos evaluar la presencia y regularidad de todas las extremidades fetales. Podemos evaluar la anatomía de los pies y es muy fácil excluir cualquier signo de pie equino. Como regla, debemos recordar que cuando es posible ver la planta de los pies, será imposible ver temporalmente la tibia y peroné y viceversa. Cuando es posible y está disponible la tecnología 3D, podemos obtener una reconstrucción superficial de los pies y reconocer muy fácilmente estos aspectos. Pero al mismo tiempo es muy importante subrayar que no es imprescindible utilizar este tipo de tecnología aunque esté ampliamente disponible hoy en día. Observando las extremidades superiores, es muy importante recordar que el pulgar está situado en un plano diferente que los otros cuatro dedos. Si los dedos no están extendidos como aquí, se tiene que inclinar el transductor para el reconocimiento de todos los dedos. Obviamente también aquí, cuando esté disponible, es posible utilizar la tecnología 3D. No debemos olvidar otras estructuras fetales muy importantes, como la vejiga, con sus dos arterias umbilicales que nacen de los vasos ilíacos hasta el ombligo. Como se puede ver, podemos reconocer aquí el labio genital del feto, porque es una niña, en conjunto al esfínter anal.
Se puede utilizar el Doppler color para una identificación más fácil de las arterias umbilicales al lado de la vejiga. Y girando la sonda longitudinalmente, es posible seguir su curso hasta la salida del ombligo. Esta vista es muy importante, ya que permite excluir algunos defectos de la pared abdominal, como la gastroesquisis y el onfalocele. Por lo tanto, podemos proceder con la evaluación biométrica de los huesos largos, recordando visualizar siempre tales estructuras con un pequeño ángulo de insonación, siendo mayor la resolución axial que la longitudinal. Esto permitirá tener una buena visualización de los huesos, incluyendo sus extremidades, hacia la medición más fácil y exacta, permitiéndonos excluir el periósteo en las medidas. Para una mejor documentación, cuando es posible, intento incluir todos los segmentos de las extremidades en la misma foto. En este caso, se puede observar la pronación del antebrazo fetal y la imposibilidad de incluir los tres huesos en la misma foto, por lo que procedo a evaluar el cúbito antes y el radio después. Como se puede observar, para la extremidad inferior es mucho más fácil incluir los tres huesos en la misma foto, porque obviamente en esta extremidad no está suficientemente pronada. De nuevo, recordar excluir el periósteo en la medición de los huesos largos y evaluar la anatomía de las cuatro extremidades. Esto es muy importante para excluir la ausencia o la anormalidad de todos los segmentos de las extremidades fetales. Podemos concluir nuestro examen con la evaluación de la hemodinamia uterina, que nos da información sobre la perfusión placentaria. Esta evaluación es muy fácil y no requiere mucho tiempo. Tenemos que identificar el ilion uterino, lateral y perpendicularmente al útero, y con la mitad del color. Es muy fácil identificar la arteria uterina cruzando los vasos ilíacos. Eligiendo un buen ángulo de insonación, que generalmente debe ser inferior a 30 grados, y ajustando el PRF, podemos obtener un buen perfil de la vía arterial uterina. Aquí se puede ver con una buena perfusión uterina la alta velocidad diastólica y ausencia de las muescas protodiastólicas. Con estas últimas imágenes quiero agradecerles vuestro interés, recordándoles que lo que hemos visto en este video es mucho más de lo requerido para el examen clínico estándar. Este nos puede ayudar en la realización de un correcto abordaje en la evaluación de la anatomía fetal, que es la prerrogativa para el diagnóstico de las anomalías fetales. Gracias por vernos.